Bueno, hoy vamos a dar, 30 de abril del 2013, vamos a dar la sexta y última lección del curso del segundo semestre de este año 2012-2013. La última lección del curso de mentalidad e identidad de género en la Edad Media. Estamos aquí en la Universidad de Santiago de Compostela, en la Facultad de Psicología y Historia. El tema de hoy, el último, decía, es el derecho feudal de Pernada y me voy a apoyar, y vosotros podéis prepararlo para el examen, también en un texto que se llama así, Rito y Violación, el derecho de Pernada en la Edad Media. Publicado por mí hace ya 20 años. Es una investigación que hice para un congreso en Argentina, en la Universidad de Luján, en el año 1991, y que, bueno, supongo que algunos conoceréis. De todas maneras, está muy difundido porque es uno de los más leídos de mi página web, cobarros.com, que tiene ya más de 600.000 visitas. Es una página de artículos, más o menos, de trabajos, unos más largos que otros, un centenar de trabajos aproximadamente. Y según nuestros datos, este es uno de los más leídos. Por lo tanto, estamos entendidos porque el tema también es polémico, ¿no? Realmente, el tema del derecho de Pernada en la Edad Media es un tema, ha sido siempre un tema tabú historiográficamente, ¿no? Sobre todo por afectar a los señores eclesiásticos. Y claro, como en otros casos que tienen que ver con las rentas y los servicios feudales, pues tenían los mismos derechos que el resto de los señores feudales, ¿no? Y los mismos deberes, bueno, con su especialización por parte de los señores eclesiásticos en la función del segundo estado, del estado de los clérigos, ¿no? El estado de los oradores, ¿no? De los oradores. Entonces, decía que este tema siempre fue un poco tabú porque entra en contradicción para algunos la función feudal del prelado con su función religiosa, y cuando digo tabú no me refiero solo a la historiografía tradicional positivista, sino incluso la historiografía marxista de la escuela de Marcos no entró mucho en el tema, a pesar de que en ambos casos, bien en Francia, Nales, bien en Inglaterra, el marxismo historiográfico pues tuvo mucha importancia en la historia medieval. De hecho, estas dos escuelas fueron promovidas más bien por historiadores de la Edad Media y de la Edad Moderna. Digo que este tema, con el paso del tiempo historiográfico, quedó ahí un poco marginado, sin que se dijera ni fu ni fa algo sobre un tema, en todo caso, muy divulgado, como es el derecho medieval de Pernada. Pudo contribuir a eso la circunstancia de que para el estudio del derecho de Pernada sería esencial abordar las fuentes forales, porque como todos los derechos feudales forma parte del derecho consuetudinario, es decir, el derecho derivado de los usos y costumbres en cada señorío feudal. Y el derecho constitucional es de tradición oral, principalmente. Eso es una dificultad añadida al estudio del feudalismo y sobre todo de la renta y los servicios feudales, que no siempre abundan tanto, no abundan tanto las fuentes como en el caso, por ejemplo, al que estamos ya más habituados para la Galicia medieval y posterior, como todos, ¿no? Que son contratos agrarios que aunque tienen unas cláusulas vasallásticas, pues responden a cierta modernidad, es decir, de hecho
sobrevive después de la Edad Media hasta el siglo XX. Sin embargo, lo específico de la sociedad feudal, que son las rentas y los servicios feudales, son más dificultosos de estudiar porque pertenecen a la tradición oral, que son frutos de un pacto verbal que se transmite oralmente entre el señor y sus vasallos, entre ellos el derecho de pernada. De ahí que sea difícil llegar a él, pero no imposible, ¿no? Llegar a tener datos a estudio, pero no imposible, salvo que una mentalidad historiográfica positivista extrema niegue, como pasa en la práctica en algunos casos, al derecho constitucionario, que es el fundamental durante la Edad Media, pues que tiene una existencia histórica a la altura que conocemos que trabajamos con esos temas de verdad. Es decir, sin las fuentes orales que han podido llegar a nosotros a través de la escritura, sabríamos muy poco o nada del funcionamiento de la sociedad feudal. Por eso que esa dificultad también explica que ese tema no se haya investigado de una manera normal en el medievalismo internacional, sobre todo en el medievalismo europeo. Contribuyó a ello también el que después de la Edad Media formara parte del debate político e ideológico a partir de la Revolución, antes y después de la Revolución Francesa, sobre todo en el siglo XIX, entre liberales y conservadores, entre partidarios del feudalismo moderno, lo que llamamos antiguo régimen, y los liberales burgueses, que se oponían a los señores feudales del antiguo régimen, utilizando entre varios argumentos este de que practicaban el derecho de pernada o practicaron el derecho de pernada. Se transformó un arma arrojadiza en el debate, sobre todo en Francia, antes y después de la Revolución Francesa, y para los partidarios o los creyentes en el mito de la neutralidad positivista del oficio de historiador, pues eso mismo se transformó en un obstáculo para su estudio, como cualquier otro tema de investigación hasta el día de hoy. Más obstáculo todavía cuando se trata de un debate actual, porque el mismo término surgido en la Edad Media para hablar de un derecho feudal, el derecho de pernada, se sigue utilizando hoy en día en casos donde el acoso sexual tiene lugar por medio de una relación jerárquica entre el agresor y la agredida. De hecho, forma parte, desde hace poco, como sabemos, del Código Penal, se ha transformado en un delito bajo el nombre de acoso sexual, ¿no? Total, que es un tema hoy actual, y para los que piensan que el historiador debe mantenerse al margen de los avatares del mundo presente, incluso a veces del mundo pasado, pues eso se transforma en un obstáculo para meterse en un tema que sí fue polémico, sobre todo al final de la Edad Media, durante toda la época moderna, incluso es polémico hoy en día, ¿no? Es polémico hoy en día, por mucho que esté suficientemente extendido el consenso de que es algo que no se puede permitir hoy en día, ¿no? Es decir, el harcèlement sexual, que dicen los franceses, el acoso sexual, que igual que el acoso laboral está tipificado y aceptado en el Código Penal, pero a partir de hace poco, desde hace muy poco, como ya sabemos. Ese es el tema, de que es un nombre que nace en la Edad Media, en español como derecho de pernada, en francés como droit de cuisas, que viene a significar lo mismo, y en inglés como derecho del señor. Es decir, el derecho del señor feudal sobre sus vasallas con un contenido ritual y sexual como premio.
tanto es un tema peliagudo, ¿eh? Un tema donde los usos académicos dicen no te metas, como dicen los argentinos, porque hay polémica, es un tema borrascoso, aparecen a veces pues, señores eclesiásticos implicados también en esto, y es un tema que está en boca de todo el mundo, porque efectivamente todo el mundo habla del derecho de pernada aplicada a cualquier cosa, fuera del origen terminológico y feudal que tuvo ese concepto y que se prolongó después siempre como de una manera parecida, pero nunca igual a como se dio en la Edad Media, es decir, una relación forzada de un hombre superior jerárquico sobre su dependiente de condición femenina. Claro, visto esto, hay que preguntarse de cómo llegué yo a estudiar este tema hace ya cierto tiempo, decíamos 2 décadas. En realidad, me comprometí para ese congreso al que hice referencia en la Universidad de Wuhan sobre historia y género, me comprometí a presentar una ponencia sobre la violación, que yo había estudiado porque el forzamiento de mujeres fue uno de los elementos determinantes de la revuelta hermandina de 1467. Y a la hora de estudiar los casos que me encontré, resulta que algunos de ellos no guardaban una relación directa con la revuelta y además eran algo distinto de una violación, sino denuncias que se hacían sobre señores o agentes señoriales que aprovechaban su condición feudal para abusar sexualmente de sus vasallas, ¿no? Y de hecho era tan distinto el tema de la violación del tema que naturalmente el nombre ya era lo que sabía, lo que tenía claro. Lo que me encontré y me llenó de sorpresa son casos documentados, ¿no? Entonces, a la hora de ponerle el título a ese texto, puse, como os dije al principio, rito de violación, derecho de pernada de la hormiga, y cometí un error en su momento, ¿no? Porque es más rito que violación y supone como rito cierto consentimiento, por lo menos del entorno familiar. Si hoy lo redactara de nuevo y sigo trabajando sobre ese tema, ya establecería desde el principio una relación más separada entre el concepto de violación y el concepto de derecho de pernada. Otro factor común que tenían unas denuncias de mujeres o de hombres sobre casos concretos de derecho de pernada era, además de la relación social que existía entre el agresor y la agredida, o entre el supuesto agresor y la supuesta agredida, otra característica común era que se trataba de un derecho de tradición oral, como ya dije, que pasa a la escritura cuando hay conflicto. Es decir, que es el conflicto social el que hace que aparezcan en los documentos el uso y costumbre del derecho de pernada. Y eso sucede desde mediados del siglo XIV hasta finales del siglo XV. No es casual que coincida, digamos, la cronología que yo me encontré del derecho de pernada en fuentes escritas en la época de mayor disidencia social, es decir, en la época clásica de la crisis del feudalismo, donde se incrementa la conflictividad social y entre los temas aparecen estos casos, entre los temas de esa conflictividad social entre señores y vasallos, aparece el caso del derecho de pernada. Por lo tanto, solo en este momento lo conocemos, es decir, lo conocemos cuando se rompe el consenso sobre ese derecho y su uso y costumbre en determinada jurisdicción señorial. No sabemos hasta ahora, por lo menos según mi propia investigación,
cómo se daba el ejercicio de este derecho feudal en época de consenso, es decir, sin conflicto. No quiere decir que no pueda aparecer documentación anterior, pero la que yo he encontrado va desde 1347 a 1486, como veréis, para Galicia y la península ibérica. Por lo tanto, como por haciendo historia comparativa, podemos suponer y asegurar que este ejercicio semi-feudal se llevó a cabo en la plena Edad Media, depende en cada caso a partir de qué momento, con la complicidad y con el consenso, con el acuerdo de los vasallos. Lo que no tengo tan claro ya es que ese consenso implicara a las propias mujeres que eran objetos de este servicio sexual en favor del señor. Porque de todos los datos que he reunido, resulta que en ninguno de los casos es la mujer la que habla, sino son los representantes campesinos de diferentes formas o bien otros intermediarios culturales, ¿no?, que se hacen eco de este uso feudal que en el momento, insisto, que aparece en las fuentes escritas, es rechazado, se considera ya un mal uso y se considera algo que debe ser ya eliminado de las relaciones sociales. De nuevo, vamos a hablar de estos temas peliagudos, decía, conflictivos, polémicos, aportando datos nuevos, datos perturbadores incluso para lo que el medievalismo hasta hace poco decía, mejor dicho, no decía de este tema. De nuevo, lo hacemos desde Galicia, desde la península ibérica, desde esa periferia que está en el centro también, tan cerca, tan lejos, tan cerca. De una Galicia y una Cataluña hablaremos sobre todo, que están en el itinerario, por razones distintas, en Galicia por el Camino de Santiago y en Cataluña por su propia cercanía a lo que fue el reino de Franco y a Francia, etc., y desde donde podemos descubrir un aspecto de la realidad feudal que no solo pasa desapercibido en el centro, que se considera siempre que es el antiguo reino de los francos, sino que además de alguna manera es rechazado por algunos de los historiadores que hoy en día están activos en Francia, ¿no? Naturalmente, yo creo que desde la periferia peninsular o atlántica estamos más cerca de lo que es la sociedad feudal que los franceses que han trabajado sobre este tema, con alguna excepción a la que haré referencia. Mi colega y amigo, Alain Bougot, de la Escuela de Altos Estudios, ha debatido conmigo este tema, a través de un libro que él publicó y de algún intercambio que tuvimos, alguna mesa redonda que organizamos en París con Jean-Pierre Fraisse, una feminista francesa ya hace tiempo. Pues al final él dice que, bueno, que con los datos que aporto, que sí es posible que en España, bueno, nosotros decimos la península ibérica porque en ese momento España era una idea, no estaba plasmada como a partir de los reyes católicos en un estado, ¿no? Entonces decía que, bueno, que a lo mejor eso sí podría funcionar o pudo haber existido, pero desde luego no en Francia, donde decía, defiende, todavía es un mito inventado por la Revolución francesa y por los liberales del siglo XIX, asimismo revolucionarios también. Bueno,
es la idea de una edad media dorada, que es el otro extremo al que a veces los medievalistas nos desplazamos cuando somos acusados de la edad media como una época de barbarie, por los renacentistas y los humanistas que vinieron después. Obviamente ni una cosa ni otra, la edad media no fue una época de barbarie. Dijimos ya en lecciones anteriores que se produjo un primer renacimiento durante la plena Edad Media, importante, que iluminó toda Europa, pero desde luego tampoco es una edad dorada donde no existían tensiones sociales, ni señores, ni vasallos, ni derechos feudales que afectaran al cuerpo de las personas. Bueno, ya dijimos al principio por qué no se quiere ver la realidad medieval del derecho de Granada, las razones de diverso tipo, la influencia del positivismo, las fuentes orales y sobre todo el no querer meterse en un tema que, aún estando bien documentado, pues no deja de ser polémico, lo cual pues es una manera de hacer la historia a gusto de cada uno, ¿no? A mí me hubiera gustado, en algún caso, por ejemplo, al que haremos referencia, no tener que explicar en clase que los monjes cistercienses también practicaban el derecho de Granada. Y en el caso de Aranga, en el que nos detendremos después, incluso hice una investigación paralela para intentar averiguar si antes de que ese coto, o sea, jurisdicción señorial, pasara al monasterio de Sobrado, allí pudo haberse ejercido ya el derecho de Granada por parte del señor del Castillo de Aranda. Y que por lo tanto el monasterio heredara ese uso fundado, ¿no? Como otro. Pero para mi desgracia, me resulta que cuando se produce el cambio del señor de Aranga, vinculado a Ostrava, al monasterio de Sagrado, los vecinos se pusieron de parte del señor contra el monasterio, pensando que con el monasterio las relaciones serían más duras, ¿no? Habría un trato más duro con los propios vecinos de Aranga, por eso se pasaron el resto de las décadas posteriores pleiteando continuamente con el monasterio y echando de menos el señor antiguo. Me parece en ese contexto que sería muy difícil que le dara al monasterio la práctica de la pernada en el coto de Aranga, que después haremos referencia. Por lo tanto, nos encontramos ante la realidad, que los señores eclesiásticos eran también señores feudales, cosa que los irmandinos tenían muy claro en 1467 cuando decían que se levantaban contra los señores caballeros y prelados que se habían transformado en malhechores. El derecho de pernada evoluciona a lo largo de la Edad Media desde jus primae noctis, el derecho a la primera noche, que consiste en que el señor tiene el derecho de acostarse, de yacer con la novia en la noche de bodas antes de su marido. Jus primae noctis. Esto es, digamos, el derecho de pernada en su versión original, que vemos cómo evoluciona del señor a los agentes señoriales y de las novias a todas las mujeres, como obligando en los casos que aparecen todas las mujeres obligadas a prestar este servicio ante los señores. En este caso el monasterio de Sobrado y la granja de Carvalho Torce. Los monasterios medievales, a diferencia de los señoríos laicos, son señoríos colectivos, como ya sabemos, ¿no? A pesar del abad, del obispo, del arzobispo, como
como personalidad feudal predominante en ese ámbito. Sin embargo, pues en el caso de las catedrales hay un señorío colectivo, parte del cabildo, y en el caso de los monasterios es el conjunto de los monjes o monjas de los que ejercen ese señorío colectivo, independientemente de ser de que la abad o el prior o sería el primero entre los iguales, ¿no? Entonces tenemos esa evolución de jus primae, ¿no?, que es a que aceptaba a las novias vírgenes en principio, que se extiende conforme avanza la Edad Media a todas las mujeres. Después hay un segundo paso, salto que va del uso sexual del rito de la pernada al puro símbolo. Es decir, adquiere un carácter simbólico el derecho feudal sobre las vasallas, sobre las novias, concretamente, y no media acto sexual ninguno, ni en la forma ni en el fondo, ¿no? Veremos después esa evolución, sobre todo en Cataluña, la evolución hacia un derecho simbólico, con cierta diferencia respecto a otras zonas. Por ejemplo, en Francia evoluciona hacia una renta en dinero, ¿no?, como pasa en otros casos con las rentas en trabajo o con otro tipo de rentas sobre los cuerpos de los vasallos o de las vasallas durante la edad feudal, que acaban transformándose de una renta de servicios a una renta en dinero, o de una renta en trabajo a una renta en dinero. Esa es la evolución que siguió el derecho de pernada en Francia. No así en España, donde finalmente perdura como un derecho simbólico, ¿no? Pero bueno, hasta muy tardíamente todavía se ejerce el rito de la pernada como vinculado al acto sexual la noche de bodas o en otros días del año con la novia o con otras mujeres de la jurisdicción. Yo me encontré como motivación de la vuelta hermandina más bien violaciones que acusaciones de derecho de pernada. Pienso que en ese momento eso quedaba atrás, a pesar de que hay un caso muy cercano de un arzobispo de Santiago, eso quedaba atrás para los rebeldes y irmandiños. Más bien sus denuncias son de forzamiento de mujeres, simplemente, o sea, aunque los protagonistas eran agentes señoriales en la mayor parte de los casos, soldados de la fortaleza, pero que forzaban a las mujeres, las violaban simplemente utilizando la fuerza y la violencia, y utilizando la fuerza que suponía pues el hecho de ser los soldados de la fortaleza, de ser hombre, de estar armado y de representar al Señor. Pero yo no los considero derecho de pernada en el sentido ritual feudal, ¿no?, sino más bien simples violaciones. Y así lo consideran los propios irmandiños cuando denuncian los agravios que provocaron la revuelta irmandina y le llaman forzamiento de mujeres simples. Hay que decir que la violación existe en todas las épocas de la historia y está vinculada a la desigual relación de género, ¿no?, donde el género masculino pues utiliza su propio predominio tradicional para abusar y empleando la violencia de las mujeres en su ámbito pues cercano, familiar, vecinal o como en el caso de los irmandiños, pues ellos denuncian sobre todo los soldados de las fortalezas que violaban a las jóvenes campesinas que se encontraban en los campos paciendo los animales, que es un prototipo de caso de violación por parte de los soldados de las fortalezas que aparece con mucha frecuencia
en las denuncias previas a la revuelta ismantina. Por tanto, la violación existe en el ámbito familiar, fuera del ámbito familiar, en el ámbito social, en todos los ámbitos, en todas las épocas de historia, y corresponde a una relación de género abusiva por parte del género dominante. ¿Vale? Sin embargo, la relación de el forzamiento, no sabemos con qué grado de consentimiento, de mujeres como relación social es típico de la época medieval. El uso que se hará posteriormente de lo que seguirá llamándose derecho de ternada en ningún caso está sostenido por la legislación oral de tradición pues, consuetudinaria como en la época medieval, sino que se trata de una característica muy específica de la sociedad feudal y que tampoco hay que entender que se da en todos los señoríos y por parte de todos los señores y que es aceptado a lo largo de la plena Edad Media por parte de todos los vasallos. Lo que sabemos cuando estudiamos las rentas y los derechos feudales es que varían de una jurisdicción a otra. Altamente incluso veremos en el caso de Sobrao cómo que el hecho de la vigencia del derecho de ternada en el Coto de Aranda quiera decir que en el resto de la jurisdicción monacal pues ese derecho estuviera activo. Pero eso pasa con el derecho de ternada y con otras rentas y derechos que a veces incluso se reducen a los que se tenían que pagar o los servicios que se tenían que prestar en una parroquia solo, o sea que es muy desigual y muy heterogénea, ¿eh? Aunque otras veces naturalmente es simple porque se trata pues en el arzobispado o en el condado de tal señor conde, pues entonces había ya unas rentas establecidas y unos derechos establecidos de servicios en dinero, de servicios en trabajo normalmente, pero también a veces de servicio en la casa de los señores o en este caso de servicios con los propios cuerpos, sea para el trabajo o para este tipo de servicio que ya veréis cómo los jueces finalmente declaran poco con eso. Por lo tanto, insisto, una cosa es la violación y otra cosa es el derecho de ternada. Incluso el derecho de ternada que sobrevive a la Edad Media se da pues, de una manera distinta, es decir, al margen de cualquier comprensión de los derechos del señor por parte de los... Aunque no siempre sin consenso y no siempre sin tradición, es decir, que puede también establecerse en épocas posteriores pues la tradición de que, incluso en la época industrial, de que todas las trabajadoras pues, tienen que pasar por el cuarto del contramaestre a prestar ese servicio, etc. Esa parte de la época industrial está bastante bien estudiada por colegas que hicieron investigaciones sobre la industria fabril y el uso y la práctica de este derecho. Y bueno, yo conocí casos, incluso también en mi niñez, en fábricas de los alrededores donde vivía. Pero volvamos a la Edad Media. Yo de los casos que he estudiado he seleccionado tres que son los más importantes y los que están mejor documentados y los más claros. Desde el punto de vista, además, de cualquier criterio, incluido el criterio positivista. Se trata, en todos los casos, de documentación escrita y en algún caso avaladas, en fin, por autores reconocidos y en algún caso que son legisladores como el propio rey. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de dos casos en Galicia y el tercer caso en Cataluña. ¿Y por qué en Galicia y en Cataluña? También estudié, fuera de estos dos casos, sin investigar de una manera exhaustiva,
hechos conocidos, en fin, en la historia de la Corona de Castilla, etc. Pero porque finalmente encontramos las pruebas documentales más claras sobre el derecho de pernada en Galicia y en Cataluña. Simplemente porque en el siglo XV, lo comentamos ya, sufren un proceso de refeudalización tanto el Principado de Cataluña como el Reino de Galicia, que es superior a lo que sucede en el resto de la Corona de Castilla y Aragón por razones distintas. En el caso de Galicia, ya lo explicamos, porque la victoria de la nobleza trastámara en 1369 genera una nueva nobleza muy agresiva que ocupa por una vía o por otra los bienes eclesiásticos y endurece las condiciones de los dependientes de toda Galicia. Galicia, a lo largo del siglo XV, se convierte en una red de torres y fortalezas y un proceso de refeudalización que encuentra su fin, su coto, en 1467, como la revuelta de Mandiña, que es provocada precisamente por una comunidad de agraviados de esa nobleza refeudalizadora por la vía muchas veces de la economía ilegal y de los delitos y de los agravios. Aunque eso no afecta al tema que estamos estudiando aquí. Eso afecta de que hay más violaciones, sobre todo por parte de los agentes señoriales, pero no tanto el uso del derecho de pernada, por lo menos en Galicia, aunque los casos que tenemos documentados son muy claros y muy contundentes, ¿no? En el caso de Cataluña, la refeudalización va por otra vía, va por la vía de restituir servidumbres feudales que en el resto de la península ya no existían. De hecho, eso provoca la revuelta de los pagueses de Remesa, que eran unos campesinos que todavía estaban sujetos a la tierra, eran una reminiscencia de la época de los siervos de la Bleda, etc., y que organizan un sindicato, utilizan ese nombre, y una revuelta que dura años y que finaliza como la revuelta de Mandiña, en un éxito importante que nos acerca, en un caso Galicia, en otro caso Cataluña, a la época moderna. Con apoyo de la monarquía, igual que aquí lo tuvieron los irmandiños, lo tuvieron también los pagueses de Remesa por parte del rey de Aragón. Por lo tanto, tenemos aquí en la península ibérica, en Galicia y en Cataluña, pues en una situación de refeudalización, es cuando aparecen estos casos tardíos de derecho de pernada, dándonos otra imagen de la Europa feudal. De momento, la más válida para entender el feudalismo europeo, salvo que en otros países, empezando por Francia, pues investiguen de verdad el tema, dándole, aplicando los mismos enfoques que aplicamos normalmente a cualquier tema de investigación, con independencia de los prejuicios religiosos o ideológicos que pueda tener el propio historiador. El primer caso no los vamos a estudiar cronológicamente, sino siguiendo la evolución que yo decía que ha seguido el derecho de pernada, desde el derecho a la primera noche hasta el abuso de todas las mujeres en el coto, desde el rito de la pernada como un rito sexual hasta el rito de la pernada como un acto puramente simbólico. Por lo tanto, el primer caso sería el del arzobispo Santiago Rodrigo de Luna, que en 1458 nos ofrece en fin, el caso conocido más claro en toda Europa hasta ahora,
de uso del derecho de pernada por parte de un gran señor feudal, como lo fue el arzobispo de Santiago. La denuncia pública de este caso de derecho de pernada tiene lugar en un contexto de revuelta social. Es decir, en el propio año 1458, los caballeros de la Tierra de Santiago crean una hermandad con la ciudad de Santiago, Noya y Muros para enfrentarse con el arzobispo Rodrigo de Luna. Esta hermandad es preparatoria de lo que será la gran hermandad de 1467 y todavía está viva en 1466, aunque actúa el momento en que actúa con toda su fuerza es en 1458-1459. Ojo, porque esta hermandad de 1458 estaba dirigida por los caballeros, a diferencia de la hermandad de 1467, la revuelta de Mandiña, que estaba dirigida por los populares, por las ciudades y los campesinos, cada uno en su ámbito. Pero bueno, en este caso, ¿qué pasa? Que nos encontramos con una rebelión de la Tierra de Santiago contra su señor, el Rodrigo de Luna, el arzobispo, y un cronista conocido de Enrique IV, Diego Valera, en su crónica, que tituló Memorial de diversas hazañas, nos dice que Rodrigo de Luna fue llamado por el rey a causa de algunas informaciones que le fueron fechas de su deshonesto vivir. El término informaciones es muy importante, se refiere a datos orales, evidentemente, que llegaron a oídos, informaciones orales, que llegaron a oídos de Diego Valera en la corte, y algo nada extraordinario, muy habitual. Las crónicas medievales son bastante ricas en información oral, desde discursos antes de comenzar batallas, cómo justificar tal o cual información por testigos que le informaron, etc. La crónica medieval se trata de una fuente narrativa, en fin, tradicional, etc., pero muy influida por la tradición oral. Obviamente alguien se lo contó de Galicia, le llegaron esas informaciones a Diego Valera. Y añade, detallando, decíamos, fue llamado por el rey, el arzobispo Rodrigo de Luna, a causa de unas informaciones que le fueron fechas de su deshonesto vivir. Y añade, y entre otras cosas asaz feas que este arzobispo había cometido, acaeció que estando una novia en el tálamo es el lecho conyugal, para celebrar bodas con su marido, él la mandó tomar y la tuvo consigo toda una noche. Más explícito no puede ser el cronista. Y entre otras cosas feas que este arzobispo había cometido, acaeció que estando una novia en el tálamo para celebrar bodas con su marido, él la mandó tomar y la tuvo consigo toda una noche. Es exactamente el ius primae noctes, el derecho del señor a yacer con la novia virgen antes del marido, justamente la noche de bodas. Bueno, entre los señores eclesiásticos, el arzobispo de Santiago era el que más se parecía a los señores laicos, ¿no? Era el único del que tenemos datos que se vistiera de armadura desde la Alta Edad Media para rechazar a las incursiones nórdicas, que se vistiera de armadura para ponerse al frente de su ejército y ejerce, en este caso, el derecho de pernada.
no sabemos de ningún otro caso más, pero en sí mismo es muy significativo y una fecha tardía, como fue 1458. Es que Rodrigo de Luna era el sobrino de Álvaro de Luna, un personaje muy importante en la corte de Juan II, y era un joven caballero que lo había nombrado arzobispo, ¿no? Es decir, eso era habitual en la época, ¿no? Era el propio Pedro Madura, del que hemos hablado bastante en este curso, fue canónigo en Tuy, y después de la muerte de Rodrigo de Luna, en algún momento tuvo el apoyo de Pío IV para ser arzobispo de Santiago. Y sabemos por la historia posterior cómo se le alcanzaba Pedro Madruga, y pudo ser arzobispo de Santiago. Por lo tanto, no pensemos aquí que estemos, estando ya a mediados del siglo XV, estemos ante un arzobispo renacentista, como fueron los Fonseca, sobre todo el Fonseca hijo. Sobre todo el Fonseca hijo del arzobispo de Toledo, fundador de la Universidad de Santiago de Compostela, sino estamos ante un joven caballero que fue nombrado obispo en un momento dado por las influencias de su familia, etc. Nos quedamos aquí y seguimos dentro de unos minutos con la segunda y última parte de esta lección sobre el derecho de encarnado.